No compres huevos en Semana Santa. Prepara este huevo de Pascua en el plato y sorprende a toda tu familia. En una sartén, añade 790 gramos de leche condensada, 2 cucharadas de almidón de maíz y mezcla bien hasta que el almidón se disuelva por completo. Agrega 3 yemas de huevo tamizadas, una cucharada de esencia de vainilla y 240 mililitros de leche. Enciende el fuego medio y revuelve hasta que espese. Luego, añade 400 gramos de crema de leche y mezcla bien. Ahora, divide la crema en 3 partes iguales. En 2 partes, añadir 100 gramos de chocolate semidulce y mezclar bien. En un plato, añadir la crema de chocolate y esparcir bien. Colocar en el frigorífico durante 15 minutos. Luego, agrega la crema blanca y refrigera por otros 15 minutos. Ahora, añade la otra parte de la crema de chocolate y esparce bien. Colocar en el frigorífico durante 15 minutos. Terminar con castañas o nueces picadas y 200 gramos de chocolate semidulce derretido. Regresar en el frigorífico por otras 2 horas. Y si a ti también te gusta el postre, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta el postre.